Las enfermedades de las vías respiratorias en niñas, niños y adultos continúan ocupando niveles importantes en las consultas médicas. En el adulto frecuentemente todavía encontramos muchas causas de PO, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mayor parte de estas su etiología es por el tabaquismo, así como problemas asociados o relacionados a alergias como asma principalmente. Y aquí en el estado de Chiapas, procesos infecciosos como es la tuberculosis. Mientras que en los infantes son las alergias las que atacan las vías respiratorias como rinitis alérgica, asma y neumonía. De ahí las medidas generales que se recomiendan. Evitar exponerse a factores ambientales irritantes, principalmente en los altos, pues el de cocinar con leña. Se ha visto y se ha estudiado que te causa muchos daños en tus vías respiratorias. De evitar el contacto... Eh, con personas que ya están enfermas, evitar eh, tener eh, primero el tabaquismo, no fumar y obviamente no exponer a los niños a personas fumadoras. Aprender a respirar correctamente y acudir al médico cuando se detecta que existe dificultad para respirar es otra recomendación que debe tomar en cuenta, más aún cuando el ronquido está presente. Los neumólogos son los especialistas idóneos y por primera ocasión estarán reunidos en el primer Congreso Estatal de Neumología y Cirugía de Tórax el próximo 15 y 16 de agosto. Y nuestro objetivo es pues estar actualizados en esta información, traer nuevas técnicas eh, quirúrgicas. Están todos invitados a toda la población médica, médicos generales, pediatras, cirujanos, residentes y la sede va a ser en el auditorio del Cuit de la UNICACH, que está en la Escuela de Música. Para mayores informes puede comunicarse a los teléfonos 961-12-141-12 y 1209-771. En la Cámara, Líbano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.